Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Si tú no me conoces, yo soy tu amiga Karina Alonso y en esta ocasión te traigo la reseña de la plancha Conair que tiene infusión de coco, así es que te invito a que me acompañes para ver qué tal funciona, cuánto dura el lacio y todos los detalles de esta planchita. Familia, muchísimas gracias por estarme acompañando en otro video más. Y bueno, vamos a ver qué tal funciona esta plancha. Yo les estuve preguntando en mi Instagram. Si no me siguen allá, aquí les dejo mi red social para que me vayan a seguir allá. Siempre les ando preguntando cuál quieren que probemos, qué recomendaciones. Bueno, les comparto muchas cosas también ahí en Instagram. Así es que bueno, vamos a probar esta plancha. Yo ya la estuve probando con diferentes termoprotectores a diferentes temperaturas para ver qué tal funciona, si sí o no nos va a gustar, porque luego no me gusta como que darles primeras impresiones de las cosas, porque qué tal si luego ya no nos gustan. Así es que vamos a comenzar. Vamos a conocer la caja, chicas, físicamente, así es como se ve. Nos dice Ultra Smooth Style, tecnología de cerámica con infusión de coco. Dice que maneja 5 temperaturas, la mínima 170 grados centígrados y la máxima 230. Tiene display LCD y cable giratorio de 1.5 metros de largo. Y al sacar la plancha de la caja, así es como luce. Es un moradito muy encendido, por eso es que me maquillé también así, chicas, para combinar con la plancha. El cable viene con este cinturoncito para que lo atores. El cable está delgadito, pero a pesar de eso no se calienta, al menos en las temperaturas que la he estado utilizando no se ha calentado. Y al conectarla, así es como luce, vean. Ambas carcasas son moraditas, nada más aquí tiene este detalle en plateadito y el botón también. El cable es giratorio, chicas, entonces está súper fácil de manejar, no está pesada. La plancha está bien ligerita. Tiene ambas placas flotantes, las dos son placas flotantes. Ahorita vamos a hacer los rizos para que vean qué tal lucen. Vamos a encenderla. Dejamos apretado el botoncito y se va a encender. Va a estar parpadeando en la temperatura hasta que esté caliente y se quede estática. Al encenderla también se activa este candado de aquí. Ese candado es el bloqueador de temperatura, entonces si tú la quieres quitar para cambiarle la temperatura, vamos a dejar presionado y le vamos a estar moviendo, ya verán, así hasta que encuentres la mejor temperatura para tu cabello. Yo la estuve ocupando a 185 y 200 grados centígrados. La voy a ocupar a 215 grados, chicas, para que vean la diferencia y ahorita les voy a poner las comparativas con las otras dos temperaturas que estuve ocupando. Voy a ocupar este protector de Babyliss, chicas, porque pues mi cabello ya está seco, entonces voy a ocupar este termoprotector. Voy a utilizar mi peinecito, ustedes pueden utilizar su cepillo con lo que se acomoden, menos con los dedos. Ya dejó de parpadear, eso quiere decir que ya llegó a su temperatura y vamos a dar la primer pasadita a ver qué tal. Vean. Vean este lacio y vean ese Yo sí brillo. tengo que decirles algo, chicas. Desde el inicio, cuando yo empecé a utilizar la plancha, la verdad es que me fascinó. O sea, quedé sorprendidísima. La primera vez que lo ocupé fue en un live en TikTok. Entonces, bueno, pues como que no pude grabar, pero las chicas que me estuvieron acompañando allá, o sea, quedamos sorprendidas con el lacio a esa temperatura. Ninguna plancha me había dejado ese lacio a esa temperatura tan baja. Entonces, pues vean, y a 215 grados, ahorita cómo me lo va a dejar. A lo mucho yo le doy dos pasadas, chicas, pero es a lo mucho y eso ya nada más para quitar el poco frizz que queda y el cabello se siente súper suavecito. Aquí les voy a compartir porque me volví a grabar, les digo, a esta temperatura para que ustedes vieran el lacio que deja. Aquí utilicé otro termoprotector porque ya les digo que me gusta probarlo con diferentes productos para que veamos diferentes resultados. Y pues sí, chicas, como pueden ver, me gustó. Aunque ya saben que mis mechones más conflictivos de hasta arriba, ahí sí como que le faltó un poquito más de calor para que quedara más lacio el cabello, pero aún así me gusta. La plancha se deslizaba bien, aunque se atoraba un poquito, donde tengo las puntas como que más resecas, pero aún así el lacio me gustó. La segunda vez que utilizamos la plancha también me gustó.
el cabello se sentía súper ligerito. También siento, chicas, que donde tengo el cabello más maltratado, como que ahí sí se me jalaba un poquito el cabello con las placas, como que sí oía que se jalaba el cabello. O sea, no lo noté trozado, pero sí escuchaba yo eso. También siento que quedó bien, aunque sí siento que en las puntas le faltó un poquito más de calor. Lo que nos promete esta plancha es brillo y suavidad, protege tu cabello del daño ocasionado por el calor, dejando un cabello visiblemente más brillante y sin frizz. Hasta el momento, chicas, siento que esta temperatura, como que tengo que pasar más de dos veces la plancha, porque si no, no me deja el lacio que estoy buscando. No sé por qué. También lo que nos dice, chicas, es que tiene un acabado uniforme, placas flotantes que mejoran el contacto del cabello con las placas para un alaciado uniforme, chicas. O sea, sí tienen buen contacto las placas con el cabello, pero sí siento que necesito darle más pasadas para que me quede más lacio el cabello. Vean, ahí tengo algo de frizz. Pareciera como si mi cabello estuviera húmedo y me lo estuviera planchando y de todos modos está tomando temperatura. No sé, chicas. Voy a elevar un poquito más la temperatura, se la voy a cambiar a 235 en estos mechones de acá, 230, perdón, para que ustedes vean la diferencia. Siento que sí, ¿eh? Ahí quedó mejor, a 230 grados centígrados. Entonces, bueno, ya terminé, les muestro el resultado más de cerca. Resultado. Ahora les voy a decir todos mis comentarios, pros y contras acerca de esta plancha. Para comenzar, el diseño está súper bonito, el color también, luce muy cute, está súper ligerita, muy fácil de utilizar, pero lo que no me gusta es la temperatura, chicas. O sea, no sé, pero a la temperatura, la primera vez que yo la ocupé, les digo, hice un live en TikTok, me gustó bastante y quedé sorprendida. Las chicas también que me estaban viendo, o sea, para hacer una plancha muy económica me estaba dejando un lacio súper estilizado. Después me grabé el video que les puse y como que ahí sentí que ya le faltaba como que más calor. A la siguiente temperatura que les marqué también, siento que también me quedó un poquito de crespo, como que me jalaba el cabello. Y ahorita sí siento que a la temperatura que se supone que ya es más alta, que me debe dejar un lacio más bonito, más estilizado, no me lo estaba dejando así. Entonces por eso aumenté la temperatura a 230 grados centígrados. Y ahí sí siento que pues como que ya tuvo más calentamiento, pero el cabello tiene frizz. Se supone que esta plancha pues nos está prometiendo una infusión de coco para eliminar el frizz. Un cabello más estilizado, más lacio y pues no, chicas, yo sí noto que pues tengo frizz. O sea, no digo que exageración de frizz, pero pues sí lo noto. Entonces, bueno, si yo volvería a comprar esta plancha para mi tipo de cabello, la verdad es que no. Yo siento que pues he probado mejores planchas de Conair que me han dejado más lacio el cabellito. Entonces yo creo que conforme el uso, no sé, las placas igual, pero si yo noto frizz, siento que en las puntas sobre todo como que le faltó calentamiento, porque pues si noto frizz. El lacio, chicas, si dura el siguiente día, no me dura el lacio que se lo voy a poner. Sí se ve como que un poquito lacio, pero no, pierde totalmente su forma mi cabello. Tendría que volver a laciarlo, tendría que volver a aplicar calor y pues no. Al menos en mi cabello no me duró el lacio hasta el siguiente día con esas dos temperaturas. De cualquier forma, chicas, si tienen alguna otra duda, comentario, sugerencia, pónganmelo aquí abajito. Ustedes ya la probaron, les gustó, porque recibí muchos comentarios buenos acerca de esta plancha en TikTok. Me la estuvieron pidiendo también, entonces por eso yo se las traigo. Pero pues la verdad es que para mi tipo de cabello no me gustó, chicas. Sí tengo que probar yo más calor en mi cabello para tener el lacio que quiero. Vean el frizz, o sea, no hay tanto, pero pues no me convenció la verdad esta plancha. Pero bueno, no te preocupes, si a ti tampoco te convenció, aquí arribita te dejo una lista donde hemos probado más planchas y sé que ahí vas a encontrar la mejor para tu tipo de cabello. Entonces ahora vamos a ver los rizos.
Bueno, vamos a probar los rizos, chicas. Esta plancha, como está delgadita, se maneja súper bien. Miren, qué bonitos rizos. La plancha está delgadita, está ligerita, las placas son flotantes. Entonces, para rizos sí me encantó esta plancha. ¿Ya vieron? O sea, se hace súper, súper fácil. Ahí está. Vean, ¡ay, qué bonitos! Ahí está, chicas, pues vean, los rizos también salen súper bonitos, súper fáciles de hacer. No olvides seguirme en mis redes sociales, recuerda que en Instagram yo te puedo atender como que más personal, más de amigas, más de hermanas, te puedo mandar links, te puedo mandar igual productos para tu tipo de cabello, porque todas, todas tenemos un cabello muy diferente, chicas, así es que también por allá te espero. En TikTok luego hago lives, chicas, entonces también por allá las espero. Cuídense mucho, no se les vaya a olvidar suscribirse si es que aún están suscritas, porque recuerden que yo las espero en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye bye.